Amor, ¿mucho trabajo? Perdón, corazón, es que fui a caminar un poco para despejarme y dejé el celular en uno de los cuartos de aquí del hospital. No te preocupes. ¿Y qué tal va? Pues me aburro mucho en este hospital, no hay mucho que hacer. Ay, amor, pues así es eso, vete acostumbrando. Supongo que sí, y más porque cuando termine la carrera quiero trabajar en un hospital, solo que trataré de buscar uno que tenga más emoción, jeje. Ay, amor, es de noche, usualmente pues no hay nada. Recuerda lo que dijo mi papá. Además, no sé qué tipo de emoción quieres, es un hospital. No sé, algo que mantenga despierto. ¿No llevaste ningún libro? Me faltaba poco para terminar de leer y ya lo terminé. Espera, creo que pasó algo. Ok, Arturo, te espero. Ya. ¿Todo bien? Sí, era un señor que se estaba quejando. Era el que te platiqué ayer que lo habían atropellado y cada que se despierta se queja porque le duelen mucho las costillas. Le dio un sedante, pobre. Ah, ya. Qué mal plan. Yo no aguantaría estar en un hospital, qué horror. Es difícil cuando llega la gente muy lastimada. Tal vez me incline sobre medicina forense. Ahí nadie se queja. Porque están muertos de... Ay, Arturo, estás loco. No sé cómo no te da miedo. ¿Miedo de qué? Están muertos. Solo están un poco más fríos de lo normal y no respiran, ni hablan, ni molestan. Pero nada más. Ja, 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 ja. Arturo, no juegues así. Respeta. Tú sabes lo que dicen. Ay, es que yo soy muy miedosa. Imagina que uno se mueva o algo, me muero. Si se mueve, le doy un estate quieto y se le quitan las ganas. Espera, otra vez está quejando ese pobre hombre. Eres un grosero, con eso no se juega. Dios, ¿cómo aguantas? Lo bueno es que es un vivo y no un muerto. Ya volví, amor, falsa alarma. Estás alucinando. Te extraño. No, es que creí que se había quejado y cuando entré a su cuarto estaba dormido. Tal vez se despertó y se volvió a dormir por el sedante. ¿Podría ser? O fue un alma en pena que te quiera hacer compañía. Ándale, ¿eh? Espera, ahí está de nuevo. Ese señor, no le sirvió el sedante. Ay, qué raro. ¿Otra vez nada? Arturo. Escuché que gritaron, ¡doctor! Con voz de hombre. Pues en este piso hay tres señoras ya grandes y él, pero él sigue dormido. Fue tu imaginación, no has de haber dormido bien. Deja ver en la morgue, tal vez a uno de ahí le dio frío, jajajaja. Ja, ja, ja. ¡Arturo! Deja de jugar así. Ay, amor, es broma. Broma, broma. Amor, ¿qué crees? ¿Qué pasa? Que creo que me están jugando una broma a los compañeros. ¿Por qué? Ahora se escuchó el quejido, pero en la morgue. ¿Estás seguro? Sí, ya fui a ver y todo está en orden. Hay dos cuerpos que apenas se van a llevar mañana. ¿Quieres verlos? Eres un tarado, Arturo, deja de jugar. Ay, no pasa nada, amor. Lo que me extraña es cómo hacen los ruidos mis compañeritos. Ellos están en el piso de abajo. ¿Estás seguro que son ellos? Pues no hay nadie más aquí que pueda hacer bromas. Pero están algo lejos de ti. Lo único que están logrando es que me harte de estarme levantando de mi sillón. ¿Es tan cómodo? No te sugestiones, amor. No es eso, pero quizás si no son tus compañeros, tú sabes. Es un hospital. Mucha gente muere ahí, diario, y está cerca de la morgue. Ahí van de nuevo, ya me desesperaron sus bromas. Ve con cuidado, Arturo, por favor. Tal vez estén pegando al techo de ahí abajo con algo, por eso escucho ruidos. Es en la morgue, le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. ¿Qué tipo de ruidos? De hecho, ya no voy a ir. Pues, bueno, debe ser uno de tus compañeros, lo más seguro. Pues al principio eran como quejidos, ahora son ruidos, como si se movieran cosas. Me voy a poner los audífonos que me diste. Arturo, dime que no estás jugando. De acuerdo. No, hablemos de otra cosa. ¿Ya cenaste? Amor, ya, perdón, es que estaba poniendo la música en el iPod. Ah, bien. Dios, hoy tenía muchos antojos. No me espantes, que eso me da más miedo que los fantasmas del hospital. No es cierto. ¿Qué se te antojó? Ay, eres tan gracioso. Un pastel, una hamburguesa, unos tacos. ¿Nada más? Pobrecita. Sí, nada más. Tengo mucha tarea, ya me harté. Te acompaño desde el WhatsApp mientras la haces. Gracias, aunque me gustaría que estuvieras aquí. No entendí. ¿A dónde? ¿Dónde qué? Perdón, amor, es que no entendí tu audio, se escucha mucho eco. ¿Audio? El que me mandaste ahorita, solo entendí que decía ven. Yo no te mandé nada, loco. Ok, buena broma. Ya, deja de estar jugando. Mejor dime qué vas a hacer hoy. Wow, ¿me lo pedirás por audio? Ok, espera, déjalo, escucho. ¿De qué hablas? América, ya no es gracioso. Lo mismo digo. ¿Esos gritos de dónde son? ¿Es la televisión? ¿De qué diablos hablas? ¿Del otro audio que me enviaste? Arturo, estoy afónica, no puedo hablar nada. ¿Entonces qué es esto? ¿Qué? ¡El audio! ¿Qué audio? ¡Escúchalo! El que te acabo de reenviar. No hay nada. Ya deja de jugar. Pareces niño. No, América. Deja de jugar tú. Yo no te mandé nada, mentiroso. Qué ganas de pelear. Y ahora te haces el digno. Espera, estoy guardando las capturas de los audios para que veas que no juego. A ver, mándalas.
A ver, ahí están, para que veas que no miento. Pero no tienes nada. Espera, no se dejaban, pero ya. ¿Y eso qué? ¿Los audios ya los viste? No, no hay ningún audio. América, deja de jugar. Espera, ¿dónde están los audios? Te juro que ahí estaban. Arturo, te lo juro que yo no mandé nada. Pero te juro que los recibí, los escuché, pero no era tu voz. Está raro. Al primero solo le entendí que decía ven por favor. En el segundo solo se oían gritos de personas. Ay, Arturo, me asustas. Ahí está de nuevo, dime por favor que eres tú. ¿Mandaste un audio? No mandé nada, no sé qué audios. Me voy a volver loco, en serio que sí. Lo voy a escuchar aunque no sé qué puedo hacer esta vez. Rayos, ¿qué es? Déjalo así, hablemos de otra cosa, por favor. Dime, no, a ver, dime, no te va a gustar. Arturo, estoy preocupada por ti. Es que ahora sí se escuchó muy claro el audio. ¿Y qué dice? ¿Es tu voz? Dice que vaya a la morgue. Júrame que no eres tú. ¿Y yo por qué te pediría ir? No sé, es muy extraño. ¿Y cuántos cuerpos hay en la morgue? Te dije hace rato que eran dos. ¿Por qué me preguntas eso? Ay, me asustas. ¿Los viste? No, están cubiertos con una sábana. Me está pidiendo que los vea y sigue siendo tu voz. ¿Reconoces este carro? ¡Es tu auto! ¿Qué ocurre? América, ¿qué está pasando? Juro que te escucho llorar en la morgue. Tengo mucho miedo, contesta, por favor. ¿Qué le pasa a mi celular? ¿Por qué no te puedo ver? Amor, perdóname, no sabía que estaba aquí.